Encapuchados y con piedras en manos, los manifestantes ocuparon las principales puertas de la UAS. Reclaman que no se paralice la docencia, asegurando que los más afectados son los estudiantes. La protesta se realizó a pocas horas de una asamblea del Consejo Universitario, donde se rechazó el paro de labores convocados por los docentes, pero donde no participaron los dirigentes de la Federación de Profesores de la UAS. Donde se dijo que no se llegó a ningún acuerdo con el gremio de profesores, a lo que nosotros nos estamos oponiendo. Y hoy estamos haciendo una advertencia que vamos a exigir nuestra docencia en las calles, ya que lo habíamos hecho de manera pacífica. También decidieron aumentar a un 15% a los maestros. Un 10 a partir del 1 de marzo y un 5 adicional a partir del 1 de mayo. Estamos llamando a docencia. Yo consulté a la comunidad universitaria ya que fue aprobada una consulta. Ahora yo le sometí lo que aprobó el Consejo anoche. Y ahí, unánime, en la Asamblea de la Aula Magna, se decidió rechazar paro en la universidad y comenzar la docencia. Los estudiantes dicen estar de acuerdo con los reclamos del profesorado, pero condenan que lo hagan paralizando las clases. No, queremos docencia, porque se puede perder el semestre y ya hemos hecho un gasto muy avanzado para perder un semestre. La mayoría de los estudiantes de aquí somos pobres y no tenemos para estar cada vez que ellos quieran parar. Porque eso es pérdida de tiempo, el semestre empezó un poco tarde y ya eso es un peligro. Lo veo como algo mal porque la verdad yo no quiero que perder clases. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.